Cuando murió mi padre, Guillermo Venegas Lloveda, hace 23 años, en julio de 1993, a la funeraria llegaron unas personas interesadas en su música. Así lo hacen constar en una carta que mandan posteriormente a la entonces viuda. Y mi papá guardó su música, mucha de ella inédita. Le dio gloria a Puerto Rico cuando en 1969 tuvo su triunfo con Génesis y Lucecita Benítez, el primer festival de música latina, donde participaron alrededor de 28 países, Venezuela, España, Brasil, y Puerto Rico era, yo creo que el más pequeño, Santo Domingo también, y quedamos número uno con su canción Génesis, con un bello mensaje que es eterno. Perdura y que debemos estar cantando todos los días hoy. Pues, volviendo al interés de esta editora de música, a los 3 años, ellos, me imagino que en esos 3 años harían mucho esfuerzo por apropiarse de la música, pero a los 3 años lo lograron. O sea, que la Selma estaba manipulando nuestra herencia. Eso fue permitido por el juez. Esa abogada permaneció hasta el final. Estuvo 8 años y en esos 8 años un abogado nuestro le dice: señor, le recita la ley de herencia que obligaba a la albacea y custodia de los bienes. Y quien vivía con mi papá, yo no vivía, ella vivía con él muchos años, que hiciera el inventario. Cuando hace eso, para que ustedes vean cómo se va a hacer pobre aquí, el juez coge y le pone una sanción de $500. Y le dice el abogado: ¿pero por qué son los $500? Entonces se la quita. Entonces el abogado dijo: me voy. Renunció. Porque este juez es loco. Pero no es loco, más, no sabe lo que es. Era otra palabra, lo que pasa. Aquí Susana. Y ustedes no saben el trabajo que era conseguir abogado. Porque cuando hay esa circunstancia y uno tiene que ir donde otro abogado y explicarle por qué renunció, porque todo el mundo pregunta por qué renunció, es bien difícil. Y nos dieron un no al lugar. Así que la escritura está vivita y coleando. Se pidió en el Tribunal de Carolina que anulara esa escritura y la otra parte se opuso y el juez hacía lo que la otra parte dijera. En el 1996, octubre, que fue que se firmó el contrato, inmediatamente estas personas fueron y registraron esa música, 384 canciones en la oficina de copyright, ilegalmente. 384 canciones donde hay títulos que yo, que soy la dueña, no los conozco. Al día de hoy no los conozco, a pesar de haber estado 19 años luchando en los tribunales. Y esa es la historia del Puerto Rico, de 20 años hacia acá. Esto no es ahora que está pasando, que hay mucho desorden. Esto viene pasando. Y esto es igual que lo que hizo el juez de Aguadilla. Absolver. Pues el juez Germán Lugo del Toro. Todo eso se lo dijimos a la licenciada Sonia Vélez Colón. Y al año y medio, después de estar dando no sé cuánto seguimiento, nos contesta que no le había visto méritos al caso. Esa jueza, pues, ella sabe lo que ha pasado y no le ha dado seguimiento a esa orden. En nuestro escrito le dijimos
Y ante esta la situación que le describimos, hemos tenido que ir al FBI. Eso fue en julio del 2014. Cuando mencionamos el FBI, parece que mencionamos al diablo, porque no sabemos más de la licenciada Cadilla Vázquez. Se desapareció. No insistió. Ahí se acabó. Porque la música está protegida por leyes federales. ¿Okay? Y hasta el día de hoy la herencia de mi papá está en un limbo. Su propiedad, la propiedad nuestra, que era de mi mamá, está registrada ilegalmente 384 canciones en la oficina de copyright. Tienen título de canciones, tienen canciones que nosotros desconocemos. Tienen los materiales de música que le entregó la albacea, la custodia de ella. Y no las han querido devolver, y los tribunales de aquí todos se han confabulado con esa situación. Cuando, estando el caso en el Tribunal de Carolina, nosotros radicamos otra demanda por daños. Porque el Tribunal de Carolina, a la salida, cuando que estaba la parte de daño, dijo, yo no voy a bregar con los daños. Así que radicamos otra demanda ante el juez Ángel Pagán Ocasio de Salas Especiales. Ese caso se asignó a las Salas Especiales porque llevaba 6 interdictos que se supone que se atiendan de inmediato. Se radicó la demanda en noviembre del 2007. Esos interdictos, se cerró el caso y nunca fueron atendidos por el juez. El día que se asignó, el 16 de enero del 2013, había una vista para discutir los interdictos. Y de momento sale él diciendo, yo les voy a solicitar a los demandados que me sometan una solicitud de sentencia sumaria. ¿Pero por qué no nos la solicitó a nosotros? Si nosotros éramos los que estábamos diciendo las acciones de ellos, los estábamos acusando. Si somos nosotros quienes se supone que tuviéramos las pruebas. Porque si tu demanda tiene que tener pruebas. Pues no nos la solicitó a nosotros, se la solicitó a ellos. Y los interdictos se quedaron sin atender. A pesar de que nuestra abogada dijo, hoy estamos aquí para atender los interdictos, pero él cambió todo. Otra cosa que le trajo el abogado de entonces, que tuvimos como 4 abogados también ahí, o 5, ¿sabes? Todo el mundo se iba, por diferentes razones. Como nosotros hemos visitado tanto, pues fuimos a la Cámara de Representantes, y presentamos una resolución, la 483, y se le asignaron a Brenda López de Ajara para que investigara qué había pasado con la música de Guillermo Venegas. Brenda López de Ajara es la presidenta de la Comisión de Cultura. Se le dio varias llamadas telefónicas y estas nunca atendió. Y yo quiero que eso conste, si ustedes van a publicar algo, porque no es posible que no aquí nadie esté disponible. Y yo sé lo que es que como hay abogados y jueces envueltos, todo el mundo le tiene miedo. Yo quiero que se le plantee a la presidenta del Supremo, la licenciada Maite Odonoz, que ofrezca una explicación de por qué, después de 19 años en los tribunales, la música de Guillermo Venegas está registrada a nombre de los delincuentes en la oficina de copyright. Que se está violando una ley federal, que se está mintiendo y cometiendo fraude en una agencia federal. Y así también debe escucharlo el director del FBI, porque se supone que ya yo estaba ahora esperada unos arrestos, que no ha ocurrido, porque han pasado 3 años de la querella. Y eso es bien importante, que respondan. Porque si se escribe todas las, pero no hay respuesta, que es lo que ellos hacen siempre, hay que pedirle la respuesta. Llegó el tiempo de pedir respuesta y pedir cuentas.
Amigos de Mundo Latino, saludos, aquí Roberto Lorenzana y estamos compartiendo ahora aquí en la conferencia de prensa de la familia Venegas Lloveras, donde su heredera, la señora María Venegas, ha hecho unas diferentes disertaciones sobre estos pasados 20 años donde ella lleva luchando con todo el sistema judicial de Puerto Rico, todo esto basado en la herencia, el patrimonio musical de su querido padre, quien fuera en vida el afamado compositor don Guillermo Venegas Lloveras. Y la tenemos aquí en persona. Doña María, ¿cómo está usted antes que nada? Bien. Buenos días. Buenos días, me alegro. En breves palabras, todo este tiempo que usted ha pasado, todos estos 20 años batallando, notamos que ya tiene una experiencia legal y la felicitamos por eso. En breves palabras, ¿cómo usted resume esta ordeal, esta batalla, sí, literalmente? Mira, es bochornoso que en Puerto Rico estén pasando estas cosas, que las instituciones no funcionen, que no haya dónde ir para buscar remedio. De tres tribunales que fuimos, que hemos ido, los tres nos han fallado. Y se han actuado favoreciendo a los delincuentes que se apropiaron ilegalmente de la música de mi papá. Por los pasados 20 años lleva registrada ilegalmente en la oficina de copyright y con materiales de música que son nuestros y que algunos títulos, yo que soy la dueña, no los conozco, porque fueron entregados por la albacea de la herencia, ilegalmente. Usted mencionó algo muy importante, y es verdad, se da uno cuenta que la música de su padre, de don Guillermo, no se escucha ya en la radio, ni apenas se habla de ello, y otros artistas no quieren interpretarla. Así es, ya su nombre no se escucha, no se escucha su música, porque al venir esta controversia entre los verdaderos dueños y los que se apoderaron ilegalmente, pues se temen demandas, que aunque sean sin razón, hay que defenderse, es tiempo que se pierde en los tribunales, dinero que se invierte en la defensa, pues entonces no se toca la música. Mencionó también la casa editora Asembla. ¿Qué papel juega esta casa editora aquí? Pues ellos fueron los que se apropiaron de la música ilegalmente y sabiendo que nosotros existíamos, los herederos forzosos, que somos los hijos, ni se comunicaron con nosotros. Y la albacea de la herencia y entonces viuda de mi papá, le cedió el 100% de la música. Y allá la tienen registrada en la oficina de copyright, como te dije, hace 20 años ilegalmente. Y no ha habido un tribunal aquí que le ordene. Y ahí incluyó el Tribunal Apelativo y Tribunal Supremo. Y le pregunto a la jueza presidenta que nos dé una explicación por qué suceden estas cosas en los tribunales. ¿Por qué desgastan a la gente y sus recursos injustamente algo que pudo haber sido resuelto, yo creo que en varios días? Llevan 20 años en esta labor, en este trabajo. Yo digo en pocos días porque mi papá dejó un testamento y el testamento es ley. Y en el año 2000 el Tribunal Apelativo dijo la música es de los hijos. Luego que la viuda nos demandara alegando que ella tenía unos derechos. Y el Tribunal Apelativo le dijo que no, que ella no tenía derecho ninguno. Y asimismo fue ratificado por el Tribunal Supremo. ¿Y esa demanda se dio a lugar y qué ha pasado con eso? Pues no la han respetado y hemos estado en dos tribunales más y no lo han respetado. ¿Y esto es la gente de Asembla? Los de Asembla y la viuda, la que era entonces viuda de mi papá y albacea de la herencia. No hay un inventario de su herencia, no tenemos un listado de lo que heredamos. Y esto no se da nada más que en Puerto Rico, porque la ley dice, es bien clara, de que la albacea tiene que entregar un inventario juramentado. ¿Qué usted espera de esta conferencia de prensa y que de ahora en adelante pueda suceder a favor de ustedes? Bueno, yo hago un llamado, yo creo que Puerto Rico se tiene que enterar de lo que está sucediendo en los tribunales principalmente, de que aquí no hay protección a las propiedades.
que aquí se violan los derechos constitucionales, que dice el artículo 7 que todo individuo tiene derecho al disfrute de su, lo que es su propiedad. Pues tenemos una sentencia que dice que la música es de los hijos, pero la propiedad, a pesar de que yo acepto, tengo música de mi papá, porque él grabó discos, él en ocasiones nos dejaba cassette, pero eso hay que formalizarlo. Y hay títulos que tiene Asembla que yo no los conozco. ¿Y cómo es posible que si yo soy la dueña, dicho por el tribunal, si después de ese tribunal estuvimos en dos más, cómo es posible que eso suceda? Y yo quiero alertar al pueblo de Puerto Rico que sepa cómo aquí las cosas que suceden en los tribunales, porque esto es bien importante. Se nos va la vida, se nos van las propiedades. Y lo otro es hacer un llamado a la jueza presidenta del Tribunal Supremo que conteste, que me diga, que me explique por qué yo tengo que tener mi propiedad registrada a nombre de otra persona ilegalmente en la oficina de copyright. Y quisiera que el FBI actuara. ¿Y por qué ellos han permitido esto? Porque ya hace 3 años tienen una querella sobre esta situación. Y yo les he estado mandando escritos de todo lo que a luego de esa querella, a cosas que han sucedido, los he mantenido al tanto. Una situación verdaderamente compleja, una situación muy importante y algo que tiene derecho en la familia Venegas. Doña María, ¿cómo era su padre? ¿Cómo era don Guillermo? ¿Alguna anécdota así que nos pueda brevemente contar? Mi papá era un amor. Mi papá tuvo 3 hijos con mi mamá y se divorciaron porque se casaban muy jóvenes. Y había muchas, tenía muchas pretendientas. Pero era un amor, una persona bien sencilla. Nos inculcó lo del carácter, lo de la dignidad. Por eso es este espíritu de lucha. A mí las amistades me preguntan, ¿pero todavía tú con esto? Y yo digo, sí. Mientras respire y mientras tenga mente, pues esto hay que seguir, porque esto es una cosa que nos afecta a todos. A todos los puertorriqueños. Esta es mi causa, pero esto puede ser la causa de cualquiera que vaya a los tribunales. Ya hemos visto que hay jueces en la cárcel por sus acciones, y el director del FBI lo ha dicho, tiene una división para la parte judicial de investigadores, y dijo que cada caso que le llegue va a ser investigado, pero ni eso respeta. Son muchos los detalles. Esta es una foto de tu padre, de don Guillermo, y esta aseveración, esta oración, un juez que no sea justo es el peor de los delincuentes. Eso es protagonizado por don Guillermo. Hace como 40 años él escribió eso. Bueno, amigos, aquí tenemos toda la información. Más adelante vamos a mantenerlos ustedes informados con todo lo que va a pasar. Gracias, doña María. Amigos de Mundo Latino, hagan sus comentarios a través de las redes sociales para que apoyemos a nuestro patrimonio musical, a Puerto Rico, a nuestra música, a don Guillermo y a la familia Venegas. Gracias, doña María.